Planeta presenta Mañana Maldita. Gracias a Exígete, Innova, UPC. Claro, Desodorante Brut, la esencia del hombre. Banco Falabella, te hablamos mirándote a los ojos. Samsung Galaxy S8 con Infinity Display. Buenos días. Bienvenidos a la mañana maldita. Arrancó a las 6 de la mañana con un minuto. Hoy, miércoles 31 de mayo del 2017, último día de mayo. Nos vamos hasta las 9 de la mañana. Daniel Marquina y Gonzalo Torres hacemos este mamarracho de programa. Lo conducimos y es producido por Augusto Papopa Robles. En Lima y Callao estamos en los 107.7 de la FM. Ahí nuestra señal clásica. En Arequipa, 95.1 de la FM. En 90.9, en los 90.9 están en Asia, están en Asia. Y al interior del país y el mundo entero llegamos a través del player en la página web www.planeta.pe. Arrancamos con David Guetta y Sia, Titanium, aquí en Planeta, tu música en inglés. 6 de la mañana con 10, 6 y 10, tú estás aquí en La Mañana Maldita. Déjame contarte que tú te puedes quedar con los mejores recuerdos siempre, ¿eh? Nunca más vas a decir que ya no te puedes tomar la foto porque es de noche, pues. Y es que ahora, con el autoenfoque, tus fotos van a salir impresionantes con el nuevo Samsung Galaxy S8, ¿ah? Tiene cámara posterior, tiene tecnología dual pixel, que brinda nitidez y enfoque a prueba de todo, ¿ah? Además, tiene una cámara frontal que es realmente increíble. Y prepárate, porque esto no es todo, ¿ah? Así que conoce ya al nuevo Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, ¿ah? Qué bueno, tremendo celularote, ¿ah? Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Unbox your phone, Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con La Mañana Maldita. El tema, 6 y 11, 6 y 11, son las 6 y 11, el tema, en Lima sobra. ¿Qué sobra? Ya sabemos que el tráfico, esa va a ser la respuesta más común, creo, ¿eh? Pero hay cosas que tenemos de más en realidad, aparte del tráfico, ¿no? Bueno, puede ser las combis, los choros, los acosadores, el cemento, los ambulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos los pones en el Facebook oficial Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7. También tienes el popular Twitter, arroba Mañana Maldita, con el hashtag En Lima Sobra. Ese es el hashtag que tienes que utilizar. En Lima Sobra. 438-8870, opción 1, es el teléfono de cabina. Y el 943-748-745 es nuestro WhatsApp. 943-748-745. Un comercial y regreso. Vamos a mí. 6 de la mañana con 10. 6 y 10 de la mañana. Tú estás acá en la mañana. ¿Pero qué 6 y 10? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Son 6 y 27. Perdóname. Ya, no se asusten, no se asusten. Sí, es un poquito más tarde. Tú dijiste, ah, sí, sí, esto, un ratito más. No, son 6 y 27. Bueno, arrancamos comentando cuál es el tema del día de hoy. En Lima sobra, por ejemplo, Paolo Carvajal. Bueno, ya sabemos que hay muchos que van a hablar sobre el tráfico, etcétera. Salgamos un poquito de eso porque ya sabemos que el tráfico es lo principal, ¿no? En Lima sobra, o carros, ¿no? Carros, combis. Etcétera, etcétera. En Lima sobra la publicidad que repartieron, colgaron, pegaron y pintaron los políticos. Es verdad. Hay unos que se quedan ahí eternamente. Creo que todavía tenemos no sé, publicidad de 1995. No sé, hasta Piero. ¡Viva Pierola! Julio César Natividad. En Lima sobran los desvíos de ruta por construcciones de edificios, por obras como el puente de la Avenida Universitaria. Sobran los alcaldes choros también, dice ahí. ¿Verdad? Harto desvío. Y por construcciones, es verdad. Brandon Cueva Giller. En Lima sobra la basura que hay por doquier, dice ahí.
en algunos distritos, sobre todo, ¿no? Que se acumula la basura como... No sé cómo hacen. No sé cómo hacen, pero acumulan la basura. Creo que están coleccionando. Yulisa Marelli, en Lima sobra choros con corbata y sin ella. Que se lo lleven a Ucayama por basura. Choros también. Eso es algo que también ya es como lugar común, ¿no? Bueno, ya sabes, el hashtag es en Lima sobra. Ese es el hashtag que tienes que ubicar en nuestro Twitter, arroba manana maldita, sobre todo ahí para poderlos ubicar de manera más fácil. Pero tienes también, como te digo, el 943-748-745, que es nuestro WhatsApp, inclusive para dar un volumito por ahí. Y el Facebook, por supuesto, también, que es Manana Maldita en Radio Planeta 107.7. Seguimos acá en La Mañana Maldita, bueno, 6:29, ahora vamos a continuar con algo. Este es un recuerdo de esta película, la de las rubias, estas grones. Vanessa Carlton, A Thousand Miles, y tengo, uy, extraordinaria esa canción, extraordinaria. Aquí en Planeta, tu música en inglés. ¡Qué buena! Dimitri Vegas, and Like Mike y Diplo nos traen esto que se llama Hey Baby, sonando aquí en tu planeta. Mientras tanto yo voy a ver, voy a armar acá a la tía Portola. La tita, perdóname, tita. Voy a hacerlo un poquito más lenta, pero igual vas a salir de todas maneras. Tú tranquila, espera ahí. Atenta. Ahora sí, ¿estás lista? En sus marcas. ¿Listos? Adelante, mi tía Porola. Ay, come pastel. ¿Cómo estás, tía? Ay, mi amor, ¿por qué no me ponen té? Pasito, quiero que me pida con la de Pachito. Oh, sí. No. Para la cochina con algún gatito. No, petía, esa ya. He visto en el parque de aquí. No, petía, esa ya. Ya está, pero ya uno lo tiene hastiado, pues ya está podrida. Ya está podrida esa canción ya. Ay, mi amor, entonces otro éxito de la oda, mi amor, el éxito moderno que hay ahorita, esta que se llama Más o menos levanta la mano, no. Más o menos levanta un pie. Prefiero más eso. Más o menos almorzaste un gato. Pero es verdad que tuve que curé. Ese es del año 1950, tía. ¿No pero, está sonando ahorita? No, pero ya prefiero eso que Despacito, tía. Y el gato volador, mi amor. ¿Cómo suena? Muy bien, corazón. Ay, mi amor, hoy día estamos mitad de semana, miércoles, corazón. Y los miércoles uno tiene que preparar siempre el consomé central de la semana, mi amor. Ahora que está haciendo una lluvia, ay, y los gatos salen mojaditos, hay que continuar mojaditos y llevarlos aquí a la sopita, mi amor. De frente. De frente, mi amor, así empapado. Y haces un delicioso aguadito de cat, mi amor. El aguayú. Te he traído este que lleva yuca, corazón, harto arrocito, su culantro, corazón. También tiene el ají amarillo que tanto nos caracteriza. Y obviamente te he metido harta papa porque ayer fue el día de la papa, mi amor. ¡Qué buena! Gracias, papa, por escuchar Mañana Maldita, mi amor. Ahí te va, corazón, tu papón. Tu tremendo aguadito con harta papa, mi amor. Qué bestia, tía, pero esta vaina... Está caliente, sóplale, mi amor. Es una batea. Corazón, yo sirvo así, mi amor. Pero, bueno, lo agarro de los bordes y me lo... Sóplale. ¡Ay, corazón! ¿Cómo se nota que estás a dieta? Mi amor, has venido acá a la mañana con hambre, mi amor. Te has acabado tía. Todo y eso que yo lo... Y eso que yo lo sirvo en una ñabatea, corazón. Qué rico. Bueno, mi amor, con eso me voy feliz al techo, mi amor. Nunca se han comido mi comida así, mi amor. Estoy más que feliz. Ya, mi amor, déjame en paz. Estoy feliz y tú vienes con... Me están pidiendo que suba urgente, mi amor. Me retiro. Nosotros seguimos acá en La Mañana Maldita mientras voy al baño. Regresamos. Esto es Planeta, tu música en inglés. Seis de la mañana con 52, 6:52. Estás en La Mañana Maldita. Hoy el hashtag es en Lima sobra. Cuéntanos, ¿qué tenemos de más acá en Lima? Acá, bueno, eso es algo que tenemos que ahorita en un instante, pero antes déjame contarte si tú vendes por redes sociales, hablas con tus clientes por WhatsApp, por inbox o por mensaje de texto, ¿no estás pensando mejor en ver cómo vender más? Bueno, hazlo a través de tuvitrina.com, que es un sitio web donde todos,
los que somos tabas en internet, en cuestiones tecnológicas, inclusive podemos crear nuestra tienda virtual con tuvitrina.com, es decir, tu vitrina en internet. Publicas, diseñas, personalizas tu tienda en internet, vendes a todo el Perú, vendes al mundo sin importar hora ni lugar, llegas a más clientes y vendes más. Pues no esperes más, no esperes más para crear tu tienda en internet. Regístrate hoy en tuvitrina.com y llévate 14 días gratis. ¿Eh? Tuvitrina.com es una innovación de Visanet. Aplican términos y condiciones y para más información ingresa a tuvitrina.com. Tuvitrina.com con la mañana maldita. Seis de la mañana con 54, ¿no? 6:54 en Lima sobra, es el hashtag de hoy. Naricet. En nuestro Twitter, mañana maldita, se metió Naricet, ¿no? Se metió Naricet. ¡Aleluya! Oye, acá, por ejemplo, tenemos también unas en el WhatsApp, ¿ah? ¿Eh? Atención, acá está, por ejemplo... 943-748-745. Mi nombre es Jorge, lo que sobra en Lima es la basura, ya lo habíamos dicho, pero manda igual saludos para Giovanna y su viejo Jorge. Y para la gente de Sagrados Corazones. Ya está. Franco D'Angelo Palacio nos dice: en Lima sobra afiches de conciertos que dañan la vista y semáforos en cada esquina que ponen. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal cantidad de afiches en las paredes que no tienen dueño, digamos, entre comillas? Sí, también. Claro. También los semáforos, a veces hay semáforos en cada esquina. Y es porque algunos son puestos por la municipalidad del distrito y otros por la municipalidad de Lima. Y es más, hasta el alcalde del distrito te dice: ojo que este no es mi semáforo, este lo ha puesto el alcalde de Lima. Exactamente. Te aviso por si acaso. Estas obras no las estoy haciendo yo. Sí. En Lima sobran los chifas, dice Alex Sponky. Verdad. Hay chifas por todos lados también, ¿ah? ¿Eh? Qué bestia. Y la mayoría baratiris, pues, ¿no? Claro, igual que pollerías también, ¿eh? Sí. Digamos, son los dos negocios. En Lima sobra full gente cochina que cree que la calle es basurero, de los que van a pie o en los buses, dice Oscar Díaz. Es verdad. Acá tenemos acá Alan Nieli Bepome. En Lima sobra inspectores de tránsito. Mientras más existen, a más les pegan, güey. Los pollitos. Claro, los pollitos dicen pío, pío, pío. Los populares están de amarillo, pues. Sí, siempre. Pues, los populares los pollitos, pues. Ahí tú los ves, cuidado, por acá hay pollitos. Por acá hay pollitos. Juan José Taminchi. El güey te dice: cuidado, sí, con pollitos. Cuidado, pollitos. En Lima sobra la gente que tira la basura en la calle. ¿Tanto cuesta guardar la basura hasta encontrar un tacho? Sí, pues mucha gente también, oye, por favor. Es que cómo voy a retener la basura en mi carro, pe. No, pero la basura se bota, pe. Claro, pe, el carro tiene que estar limpio, pe. En la basura se bota, pe. Acá tienes un volumito, Marquino. Suéltalo, suéltalo, va. En Lima sobran los choros. Qué bestia, para ver que es una cantidad de choros. Son maleantes, debería haber un chorocausto. ¿Un chorocausto? Horribles esos malditos. Qué buena. Saludos de Iaco, de Brune y de Vincenzo, que están aquí en el carro conmigo. Chau. Buena. Ahí está lo máximo, ¿ah? ¿Eh? A la familia Yaco. A la familia. Bruni Vincenzo, gracias por escuchar la mañana maldita, los sobrinos ahí. Acá tenemos a Eduardo González que dice: en Lima sobra la viveza, pero para las cosas negativas. Hay que ser viveza para dar solución a las cosas, para ponerle cosas positivas, no para todo. O vamos a sacarle la vuelta a esta vaina. Oye, si en vez de ponernos cable, le choreamos al vecino. Lucía M. Nole, en Lima sobran las arepas venezolanas. Con cariño para la comunidad venezolana, dice, saludos. ¿Verdad? Pues no. Bueno, hay harto venezolano y están saliendo harta arepa por ahí, pero hay que recibir con cariño, pues, hermano. ¿Alguna vez nos han recibido nosotros con cariño? Totalmente, totalmente, ¿eh? Así que, por favor, hay que recibir con cariño y comerse la arepa. Ya que es muy rica. Cómetela de todita. En Lima sobran los taxis informales. Saludos a Ricardo Aranza, Renzo y yo. Janet Córdoba, dejando a mi hija al colegio. Alonso Aica, en Lima sobra los ambulantes. Tengo que decir la verdad, mis preferidos, los emolienteros, dice. Cuando llegue el invierno, nada mejor que encontrarse con un emolientero. Ah, qué rico, Marquina. Lío, tírame emoliente en el cuerpo. Acá alguien no puso nombre, pero esta es diferente. En Lima sobra palomas, qué horror, demasiadas. Qué bestia. Harta paloma, qué bestia. Un montón de palomigón y yo, la paloma como... ¿Qué? No... ¿Cómo caga la paloma? Dios mío, tú dejas tu carro en una zona donde hay más o menos unos 3, 4 árboles y es prácticamente como que las palomas dicen: ¡manche, un carro, vamos a hacerle caca! Sí, son como esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial que pasan los... Impresionante. Es más, cuando voy ahora a Media Network,
¿Ya? Hay harto arbolito. Y hay un letrero gigante que ha puesto la municipalidad: multa por alimentar a las palomas. Sí, pues. Porque la gente le tira su maicito y ahí vienen 8,000. Sí, no, ahí en el campo de Marte pesa este. Es claro. Es el Disney de las palomas. Y de las ratas. Dios mío. Nosotros regresamos en un toque. Marquina, se viene tus llamadas al 438-8870, opción 1, ¿ah? Ajá, se vienen las viejas, así que llama ya. 438-8870, opción 1, estás en Planeta. Tu música en inglés. Miren, mía. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. 7 con 6, momento de hablar con las viejas. Así que cuando quieras, mis tías. Ahí va. ¡Ay, Morina! ¡Ay, cómo estás, antigua, mi amor! ¿Cómo te va, belleza? Acá estamos, mi amor. La hechicera de la salsa. ¡Sa, sa, 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 sa! Claro que sí, mi amor. Ay, mi amor, por algo no me dicen a mí la Yajaira Chinchana, corazón. ¿Cómo muevo el totó, mi amor? Claro que sí, mi amor. Pero a mí me da la hechicera la salsa porque estoy haciendo una salsa de pesto, mi amor. Ay, que embruja, mi amor. Atención, ay, que ya tenemos una llamada. ¿Quién estará por ahí? ¡Aló, corazón! ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas, belleza? Laura. Laura se fue. Laura no está. Laura se... Ay, esa canción que es más antigua, mi chibola, que la vas a ver, mi amor. Ay, pero ¿de qué colegio llamas o estudias, mi amor? De Sagrados Corazones de Belén. El Belén, ay, Dios mío. Ay, mi amor. Belén, campanas de Belén. Colegio, ay, colegio de la hermana de la de Efesio de Marquina. Ay, mi seguramente. Amor. Sobrina, canta tu himno en francés. 3, 2, 1, va. Se le ve, oh, le Cito vaya la vie, belle, belle, mes amours de toi. ¡Qué lindo, ay, no mi amor! Más, mi amor. ¡Qué lindo! Ay, me encantó. Me elevé, vi una luz. No, mi amor. ¿Dónde me siento el momento? Es en francés, mi amor. Ay, hay una parte amor. Que mi hermana también lo canta. Hay una parte que dice, vendo gas. Y yo le dice, ¿dónde venden gas, mi amor? Ay, mi amor, no sé. Ay, corazón. Sobrina, manda tus saludos belenistas. A toda mi promoción y a mi familia. Y a Brian. Y a Brian. Ay, mi amor. A Brian, a Kevin, a Brittany, a todos, mi amor. Ay, corazón. Ay, mi amor. Sobrina linda, ¿qué estás llevando en esa lonchera? Pan con gato. Ay, qué rico. Ponle siempre su mostaza para que el gato resbale, mi amor. Ya, mi amor, entra a estudiar, por favor. No te vayas a la bodega esa del chino, ni te vayas a la urbanización que está al frente. Estudia, corazón, ¿ya? Ya. Muy bien, corazón. Te mando un beso. Chao. Chao, mi amor. Ay, estaba todavía un poco seca, mi amor. Le faltaba su cuáquer con Red Bull para que le dé alas, mi amor. Ay, ahora el Belén es creo que mixto. Es mixto, mi amor. En la época de mi hermana era solo mujeres, mi amor. Ay, claro que sí. Ahora no, vamos a la... Ya, vamos a la mecánica. Pampañao Patime. Es Pampañao, la mecánica de Pampañao, que están dando un cilindro, mi amor. Están haciendo buenazo, mi amor. Uy, dime, patito, pollito, chanchito. Qué rico le sale la carnecita al cilindro, mi amor. No, mi amor. Ratas, mucas y bizcachas, mi amor. ¡Ay, mi amor! Riquísimo, o sea, uy, para chuparse el dedo. Me hace con una salsa de jaboline. Ay, mi amor, qué rico. ¡Ay, vieja! Justo tengo que hacer, mi amor. Regresamos. ¿Un comercial? ¡Ay, mi amor! Regresamos y regresamos. Hacer muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. 7 con 24. ¿Te has preguntado qué tenemos de más en nuestro hermoso Lima? En Lima sobra es el hashtag que tienes que ubicar. Por ejemplo, acá Shirley, alias Soy Shirlemanía. En Lima sobra figuretis, porque ahora cualquiera quiere salir en TV. ¿Ves Daniel Marquina? No, yo estoy en el cable. ¿Cable no es TV? Es la televisión sana. La televisión sana. En Lima la sobran mil oficios: electricistas, zapateros, cocineros, limpiautos, barrenderos, yuqueros, dice Mr. Bean. No, de verdad es. Recurseros, son recurseros. En Lima, por ejemplo, hay algo que. No sé si sobran, a veces faltan. Como falta, y además siempre están bien a la mano. ¿Eh? Sí, pero lo cierto es que en Lima hay como los populares MacGyver, ¿no? Ese pata que te ayuda, que va a tu jato y arregla la cañería, cambia los focos, arregla la electricidad, sabe pintar.
es todoterreno, pues, ¿no? ¿Qué hablan, Guaranga? Habla Celso Guaranga. Libe Salander, en Lima sobra profesionales de Azángaro. Profesionales de Azángaro. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Yo pensé que ya se habían aburrido ya de sacarse su carnet, o sus títulos, truchos, bambas, basuras. Ay, oye, Mae, mi sobrina, un beso para Mae, que me dice, en Lima sobra comida. Tienes razón, Mae. Un besote para ti, que te vaya bien, un saludo para Juan, ya, y verdad, pues sobra comida. Acá tenemos para regalar comida. O sea, no en abundancia, sino todo el mundo comería rico, ¿no? Hasta la gente que no tiene, ¿no? Pero lo que no van a entender es que, no, comida, Lima es una capital llena de comida, la lugar gastronómica, con comida como cancho, güey. Sí, es verdad. Oye, acá, saludos, mira, Morina, todo mi saldo llamando. Excelente idea la del WhatsApp. Por favor, un saludo para los chicos de la MOV, Isabela, Catalina, Jimena, Ivana, Leandro y Abril. Besos para ustedes, Carolina. ¿Cómo te llamas? ¿Morina o Almorina? Estamos en un debate. Saludos en la movilidad de la señora Carolina, del Colegio María Alvarado. No, lo que dice la gringa cuando es no es Morina ni Almorina. Es Ay Morena. Ay Morena. Lo que pasa es que como está vieja y se le cae el cassette, sí. Se escucha Ay Marina. Sí, Ay Morena. Sí, canta, dice así, ¿no? Es Ay Morena, por si acaso. Pero no es la primera vez que nos han preguntado. La vez pasada también me lo preguntaron ahí en Wong. Oye, ¿qué cosas gritas? Ahí me dijo también, ¿qué cosas grita la vieja? Oye, perdón a todos los que nos escuchan en Arequipa, pero sí, este es un tema limeño, nos tocó hoy día, pues. Sí, pues de ahí vamos a tener, pero un tema arequipeño, ¿eh? Exactamente, así, buenos días, Marito. Tampoco no se hagan como que, ay, nos salvamos. Desde Arequipa, feliz día. ¿Qué sobra en Lima? Obvio, humedad. Es verdad. Para los arequipeños, de todas maneras. Qué lindo ambiente seco. Sí. Un saludote para Natalia, Harumi, Jordari, que en este momento estoy camino al colegio ahí en Arequipa. Buena voz, ¿ah? Un abrazo para mi gente de Arequipa. Nos escuchan en los 95.1 de la FM. Arequipa está con Planeta. Oye, hablando de Arequipa, hoy viaja Gachi a Arequipa. Mañana viaja Gachi a Arequipa. Estará llegando a Arequipa, creo que hoy en la tarde, tarde-noche, Arequipa. ¿En representación? Yo le voy a dar unos polos de Planeta para que los regale, obviamente, para que cuanto gente que vea y que le diga, Gachi, te escucho en Radio Planeta, le regale su polo de Planeta. Perfecto. Pero se está yendo con el Club de la Comedia. Ah, ya. Está yendo con el Club de la Comedia, con esos capos, pues, del Club de la Comedia. Está yendo también este que lo ha besado el diablo. Ya, y también se ha ido el chato, pues, el Palomo. El Palomo, Guillermo Castañeda. Y Palma. Palma también. Y también el integrante este que te digo, ya no lo podemos mencionar porque lo ha besado el demonio. Maldito, soy Miriam. En Lima sobran olores. Uno puede ir caminando por la calle y huele a pan, a humo, a aderezo, a basura. También, ¿ah? Qué bestia. Bueno, choros sabemos que sobran en Lima, así que ya no nos manden más choros. Ratas, sí, también sobran ratas, sí. Aquí en Lima, de verdad. En Lima sobran los telos, sobre todo aquí en la avenida Tomás Valle. En toda esa avenida, telos de varios precios. Saludos de su amigo Johnny. Telarañas hay como cancha, ¿verdad? Es verdad, hay a cada rato hay un telito que solamente viene un cuartito y un con baño y, sí, claro, y su camita. Hay diferentes precios, ¿no? Hay uno donde tienes, pues, el lujo, y hay otros donde las cucarachas te ven. En Lima sobran las horas públicas sin terminar o las pistas rotas. Qué lindo, alcalde. Una guarda a la ineptitud, dice Evelyn. No, pero ahora hay una nueva modalidad que le pone como una cortinita. Si algo está roto, le pone una cortinita bien bonita. Una cortinita para inaugurarlo después. Claro, claro que sí. Muy bien, eres muy astuto. Nosotros regresamos al toque, Marcos. Y no Bachel, Gonzalo Torres, estás aquí en La Mañana Maldita. Gonzalo Torres, Daniel Marquina y Augusto Papopa Robles. Y también ahora con la inclusión de Perico Ortiz, el dueño de las redes. Así es. Del Planeta. Regresamos con más aquí en Planeta. Tu música en inglés. Ah, no, pensé que venía esa mañana. No, que viene. Cuando me viene esto. A ver. Gonzalo Torres, Torre Merino. Oye, cuando estaba en el cole Gonzalo Torres, imaginaba cómo sería la universidad. Claro. Y muchos chicos que nos escuchan ya van a acabar el cole y están a punto de empezar la universidad. Te cuento que, atención, escucha esto, gracias a la UPC puedes empezar a vivir tu carrera desde ahora. Desde ahorita. Sí, claro. No te pierdas, sábado 3 de junio, el Open Campus de la UPC en el Campus San Miguel. En el Campus de San Miguel. Anda con tus patas y participa de los talleres vivenciales de muchas carreras, ¿ah?
Además van a haber invitados sorpresas, DJs que pondrán la mejor música en vivo, ¿eh? Confirma tu asistencia, eso sí tienes que hacerlo, ¿eh? Confirma tu asistencia en viveupc.pe. viveupc.pe. Exígete, innova, UPC. UPC con la mañana maldita. En Lima sobra, es el hashtag de hoy en nuestro Twitter, arroba manana maldita. Somos ahí va a estar tendencia mi pata en el campo de Marte. Ahí va a estar este Franquito, ¿no? De todas maneras, ahí está Franco Cabrera. Hola amigo, soy Franco Cabrera. Soy Franco Cabrera. Voy a estar ahí que le entro la UPC, amigo. ¿Cómo le va, amigo? A ver, comienza, amigo. Lo han pichado. Bueno, el tema del día de hoy, ¿no? El Lima sobra. Lima sobra. Somos tendencia en toda la Plaza de Armas, gracias a ustedes. Buenos mojados días, soy Luis Contreras. En Lima sobran los Chifa Farmacia Telo. Los Chifa Farmacia Telo, eso sí, ¿verdad? Todo lo que necesitas en un solo lugar. Tres cosas ricas en un solo lugar. A ver. Sobran los meones también de la calle. Es verdad. Saludos a ti. Y si los tambos alquilan baño, los meones. No alquilan baño, sino porque voy a gastar mi plata para hacer esta vaina, si esta vaina se puede hacer acá tranquilo. O sea, ustedes no entienden por qué hay tanta vaina. Uno está orinando nomás, no está haciendo nada malo. Eso es lo malo, pe, baboso. En Lima sobran las vecinas chismosas que paran sapeando y hablando mal de uno. Saludos, maldito, dice John Vázquez. Uy, encima, mira, en Lima sobra, encima lobra, iba a decir. En Lima sobra, dice Elber, nos pone gente sin chamba. Y es verdad. Hay bastante gente. En Lima sobran las casetas de tránsito de policías, ese de fierro, y la caseta de serenazgo que no usan. Están vacías, ¿no? Sí, Lisi 83, dice ahí. En Lima sobran gatitos. Están por todos lados, menos mal que ya hace algunos años la Portola se encarga del trabajo, dice Andorra. Muy bien, gracias tía Portola por toda la buena onda. En Lima sobran, nos dice Chiquita, la poca amabilidad. ¿Somos mala onda los limeños? ¿Tenemos poca amabilidad? Disculpe, señor, ¿usted cree que qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo creo que hay amabilidad. Lo que no hay es cuando alguien le hace, por ejemplo, notar algún error al otro. Eso es lo que sobra. Sí, bueno, lo que pasa es que también, ¿cómo ponerlo? Gente que acepte sus errores. Todo bien, pero mira, por ejemplo, en el caso de la amabilidad, también va de alguna forma atada con el hecho de la confianza que nos tenemos entre limeños. Viene un pata y te dice, choche, ¿tienes hora? Lo primero que pasa por tu cabeza es me va a chorear. No, pero es que ese es clásica. Este me va a chorear. Es que ese es clásica, pues. Claro, entonces al toque ya cambia tu movilidad. Sí, pues. Choche, ¿tienes hora? Ah, fuera acá, anda, compra tu reloj, baboso. Bueno, acá tenemos unos volumitos, a ver, ¿qué hay? Suéltelos, ahí va. Son cortitos nomás. Malditos, buenos días. Lo Hola. Que en Lima sobra es la gente que no quiere trabajar. Y la gente que teniendo un trabajo es más vaga. Saludos. Ya, gracias. Dios mío. Aquí tenemos otro. Suéltalo ya. Hola, malditos, soy Kiara, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? En Lima sobran los carros, definitivamente. Demasiados carros, demasiado tráfico. Ah. Es correcto. Me da risa como acá. Acá tenemos también, dice, a ver, otro volumito. Suéltalo. Hola, buenos días, malditos. Raúl Zeta. Hola. En Lima sobran rompemuelles. Ya mi pobre carro no puede pasar. Auxilio. Ya, pues. En Lima sobran las pistas rotas. Pura trocha, chicos. Los amo, dice Marilia. Y acá hay otro volumito más. A ver. Suéltalo, ahí está. Malditos, buenos días. Buenos días. Los que sobran en Lima no se ven ofender, pero son los cabros. Oye, ¿qué? Okay. ¿Qué pasa hoy? O sea, que nos hace ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Ahí está. Pasa por no escuchar. Eso pasa por no escuchar antes del volumito. Y vamos a poner algo. No se van a ofender. Vamos a poner algo de Bruno Mars para, digamos, aliviar la babosada que acaba de decir nuestro amigo. Para nosotros. Y nosotros regresamos con más aquí en Planeta. Tu música en inglés. Llega el bloque de las noticias y estamos acá todos listos para hacer el bloque noticioso de la mañana maldita con noticias importantes, noticias que te van a cambiar la vida. Adelante, Gonzalo Torres. ¡Claro que sí! Bueno, Lima va a soportar llovizna y neblina hasta el fin de semana. Hoy día ha salido, pues, ¿Quién lo ha dicho? ¿Bran Levy? No. Senami ha dicho, pero hoy día, pues, arrancó con furia como el invierno, bien mojadito. Bien mojadito y con harto tráfico. ¿Por qué? Porque con las pistas mojadas, pues, la gente va más despacio. Así que hoy día, o sal ahorita, o paciencia. Eso es lo que dices tú.
De ahí creo que no se aplica, ¿no? Porque siempre en pista mojada la gente dice, ah, igual le meto el queso total, se puede frenar. También, cuidado. No, pero maneja con cuidado, no seas tan tarado, ¿eh? Bueno, ya hay fecha de concierto benéfico de Ariana Grande, que es por el tema de Manchester, y es el 4 de junio, en el Old Trafford. Man, ya, este domingo, exactamente. Y ahí sí hay, decían que no iba a haber clásico, pero sí iba a haber el sábado, en el Monumental. Ya se anunció. Así que se va a jugar el clásico. Y también, junto con eso, se oficializó el ingreso de banderolas e instrumentos musicales a estadios que estaban prohibidos. Man, ya, mira. Pero ojo. Ojo, sin mensajes ofensivos, ¿ah? ¿Eh? Obviamente eso, ¿ah? ¿Eh? Sin con mensajes discriminatorios, violentos, racistas, xenófobos. Además, la cuestión es que no es que entran así nomás. Tienes que registrar la banderola y el instrumento musical. Supongo que va a haber algún. Entonces, sí. Tiene que tener un permiso. Vas así donde el point y dices, tío, acá está mi trompeta, acá está mi armónica y acá está mi banderola que dice Alianza Lima, te quiero toda mi vida. Así es. Bueno, así a ver, permíteme muy bien. Esto es a través de la entidad, la dependencia del Ministerio del Interior que se encarga de eso. Y esto es a solicitud del Club Deportivo Profesional correspondiente. Así que no es que entro nomás, así que. Ya tus chelas, tus estos, tu ronca, el trago dentro del bombo y demás cosas, no creo que ya puedan. No van a pasar. No va a pasar. Cuidado ahí. O sea, regresa el clásico, felices los hinchas de Alianza, felices los hinchas de la U, los únicos tristes son los vecinos que vienen cerca del Monumental. Bueno, nada, nosotros le damos pase a Augusto Papo Parroles y sus Papo Noticias. Adelante, Deadpool. A ver el toque. Ahora el toque, una noticia sobre, bueno, la gente que le gustó El Conjuro 1, El Conjuro 2, las películas estas de horror. Bueno, sí, El Conjuro 3. ¿Por qué? Conjuro. El Conjuro 3 no será más sobre casas embrujadas, sino va a ser sobre hombres lobo. Van a variar la fórmula. Entonces, no esperes otra casa embrujada. Y ojo, antes de que. Pensé que iba a ser sobre ahora carros embrujados. Antes de El Conjuro 3 va a llegar Annabelle 2 el 11 de agosto de este año y La Monja el 13 de julio del 2018. Annabelle es la muñeca, ¿no? Así es. Es la muñeca embrujada. ¿Cómo se llama? Las casas embrujadas y La Monja embrujada. Dios. ¿Qué más embrujada? Deberíamos hacer. Con ese tema, deberíamos hacer un tema. ¿Qué falta embrujar? A ver, que se embruje. El chifa embrujado. Y la otra es lanzamiento de Blu-ray. Bueno, el Blu-ray de. Primero en digital. Los lanzamientos en Blu-ray, que ya nadie tiene. De películas animadas de DC, de Batman y Harley Quinn. Va a salir en digital el 15 de agosto, en Blu-ray el 29 de agosto. Y otros lanzamientos el 6 de junio. Ya puedes tener la versión en Blu-ray de La Bella y la Bestia. Y el 13 de junio se estrenan varios. John Wick capítulo 2 con Keanu Reeves. The Lego Batman Movie. Y la gente más pegada en series. La octava temporada y la última de Vampire Diaries. Y la vigésima temporada de South Park en Blu-ray. Todo esto es el 13 de junio. Vamos con fuerza. Si aún compras videos originales. Claro que sí. Hoy quiero comprarme. Esos son la temporada de la zona Blu-ray de. Tú sabes, tú que todo lo sabes, Augusto Enrique Robles. Dime. Mesa. ¿Hay ya el pack de todas las temporadas de South Park en Blu-ray? No, las puedes conseguir en DVD las primeras temporadas y a partir creo que de la doceava recién puedes conseguirlas en Blu-ray. Todavía no hacen una super caja con todas las temporadas eso. En Blu-ray. Quiero eso, todavía. Pero bueno. En algún momento va a haber, pero todavía no hay. Bueno, entonces gracias por favor, muchas gracias. Pensé que ibas a comentar de Corina Rivadeneira que la sacaron de esto. ¿Sabes que se pueden comprar digitalmente? Ah, pero si existen, si no existen, no. No, yo no sé si existirán para comprar South Park en digital, pero hay muchas series que se pueden comprar digitalmente. No necesitas el formato Blu-ray. Claro, claro. La tienes simplemente la baja y se compra. No, pero me gustaría tener la caja, eso es lo que refiero. El físico de la caja me afana un montón. Es más como, que la vaina tenerlo digital, ¿no? Es como el libro. CD, ¿no? Como el libro también. Claro, o el librito del CD que te encanta leerlo, verlo, y son feelings aparte, ¿no? Sí, igual pues, todo es válido. Nosotros regresamos, un comercial. Y regresamos por mi Mari. 8 de la mañana con 17, 8 con 17, tercera y última hora de la mañana maldita. Hoy el hashtag es en Lima Sobra y ya somos tendencias en Plutón, Gonzalo Torres, impresionante.
Tremendo, tremendo, Marquina. Un abrazo para el gran Spencerlandia, que siempre colabora con los temas y está molesto con los que hacen su cola alterna en el Metropolitano. La gente hace su cola en el Metropolitano y aparece uno que dice, bueno, inventemos una cola. Así como aparece el men que en la calle dice, oye, la vía expresa tiene tres carriles, ¿no? Y si inventamos un cuarto, cosa que entramos, pues. De verdad, pues. Igualito inventan colas acá. Mira acá, en Lima sobra la gente que no sabe caminar dentro del bus. Estás parado, agarrándote el pasamano del micro y detrás tuyo pasa un pato, mujer que te ensucia el pantalón con sus tabas. Y ahorita con la vivo ya tiene una rayaza, maldita sea, en el lompa. No, pues. Oye, Gonzalo Torres. Pero mete la pata, Petán. Tranquilo, respira. No, pero ¿qué me vas a decir? Sí, algo más importante. ¿Has pensado qué podrías canjear si te ganas los 100.000 CMR puntos? ¿Ah? ¿Has pensado o no has pensado? Son 100.000 CMR puntos que da todos los días. Yo, ese es Smart TV que tanto quiere, ¿no? Ah. Podría ser un equipo sonido también, ¿ah? O de repente un smartphone buenazo. O una cocina para la casa, ¿no? Ah, está ganado. O de repente, no sé, una colección de cómics para Benja. Claro, por eso yo uso mi CMR Visa siempre. Así puedo ganar 100.000 CMR puntos que sortea Banco Falabella todos los días, ¿ah? Toditos los días. Ya lo sabes, entra ya a ganaconcmrvisa.com. Ganaconcmrvisa.com y checa todo lo que te puedes canjear. Hay 100.000 CMR puntos diarios. Gracias, Banco Falabella y su riquísima CMR Visa. Gracias por estar con la mañana maldita. ¡Qué buena! En Lima sobra es el hashtag de hoy en nuestro Twitter. ¿En nuestro Twitter? ¿En nuestro qué? En nuestro Titi. En nuestro Twitter. Bueno, acá, por ejemplo, tengo el 943-748-745, que es nuestro WhatsApp. Maldito, soy Danner. En Lima sobran las cacas de perros y los cuidadores de carro que no cuidan nada. ¿Verdad? A ver, tu cuidador de carro, dice, que sin, en verdad que... Choche, te lo cuido. Te lo cuido, que no cuidan nada. Y se quitan todavía. No, pero dame por adelantado, porque si tú te vas, ¿cómo hago? Sí, pues. Y le das un luca y el pata se arranca. Ya se arranco, ya. Hola, soy Emery. En Lima sobra la gente pirata que se cree viva cuando vende películas en la calle. Y dice que está bien grabado y cuando llegas a tu casa es una porquería. Saludos para mi madre Karim. Oye, pero no seas así, pues no le compres, pues. Ahí está esa es la vaina. Pues. Ahí está la vaina, pues no le compres, pues. Saludos. Ay, pero no me alcanza. No compres. Pues. Buenos días, Gonzalo Marquina. En Lima sobran los tambos, nos están invadiendo. Pero, ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es? No, el rollo que venden es un enrolladito así que viene con pollo. No. ¿Cuál es el rollo? Le ha quitado chamba al chino de la esquina. Le ha quitado chamba al chino. Pues ese, por eso la gente, los bodegueros están asados. Pues. Extraña a su chino que todavía te vendía tus casinos Royal vencidas. Acá hay una muy importante, ¿eh? Marquina, una muy importante. Suéltala. Volumito. Ahí va, 3, 2, 1, para ti. Saluda a Chubaca, ¿eh? En Lima sobra, creo, la inconsciencia y la irresponsabilidad. Hoy hay simulacro de sismo. Atentos. Saludos, malditos. Hoy hay simulacro de sismo, señores y señores, es verdad, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, todos, de verdad, en serio, simulacro de sismo, sintiendo... Simulacro. Claro, pues sí. De sismo. Eso nos ayuda, como sociedad, a estar atento ante cualquier desgracia. Así es. Pim, pam, pum, pam, pim, pim, nos movemos rápidamente, como tiene que ser, ve. Bueno, nosotros regresamos al toque, Marquina, con la Baby Witch. Claro, ¿no? Que sí, se viene la bebita Witch aquí a Planeta. Tu música en inglés, ¿eh? Mañana con 30 minutos, 8 con 30, momento de hablar con la número uno, la reina, ya después conversan del tema, ya, porque para otro día. Ahorita estamos en Mañana Maldita y hay que pararle bola a la reina, y es la Baby Witch. Bebés, ¿cómo están, mis amores? ¿Cómo estás, tía? ¿Todo bien? Muy bien, mi amor. Ay, qué rico. A ver, dame una manzanita. Acá está, mi amor, estaba imitando, haciendo mi imitación de la bruja de Blancanieves. ¿Cómo estás, Daniel Marquina? ¿Quieres una manzanita? Ah, qué bueno. Te sale extraño. Toma la manzanita. Está rojita. Mira cómo la machuco. Y sale su juguito. Impresionante, tía. Impresionante. ¿Perdón? Impressive. ¿Y qué haces tú acá? Discúlpame, me voy a ir. Retírate, pues. Discúlpame, es que yo estaba, quería meterme un ratito. No, no te metas, compadre. No, este es tu bloque. Por favor. Sí, fuera de acá, bebé. A la esquina. Fuera de acá. A la esquina. Ya, perdón, me voy a acá a la esquina. Caramba. A la esquina. Un ratito. Ya. Bebé, escúchame. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Tienes algún Cherry Witch, algún comercial, algo que tengas que mencionar? Porque tú siempre, nosotros nos la llevamos fácil, no te pagamos mucho.
Y sin embargo, al menos te podemos dejar que metas tu cherry, ¿no? Poderosa maestra, baby witch, amarres en 12 horas, amarro zapatos, botas y zapatillas sin fin, amarro el amor de tu vida, creas o no, vendrá a tus pies, dormirá junto a ti, venceré tu enemigo, verás la cara con quien te engaña, curo daños, brujerías, humedad en las paredes, todo, mi amor. ¿Humedad en las paredes? Mi amor, tienes que estar atenta, pues. Ya no voy a repetir, pues. Perdóname. Voy a repetir, pues, tampoco. Curo también sordera, mi amor. Ya, gracias, mi tía. No te molestes. Ya, pues, ya, te mandé una maldición. Ya está, impresionante. A ver, tía, ¿qué has comido ayer? ¿Qué es lo importante? Ayer he comido caca. ¿Ah? Sí, bueno, sí lo noto. Pero no, ¿qué has comido? No, ayer. ¿Cáscara? ¿Qué dijiste? Cáscara. Ah, cáscara de mandarina, mi amor, que es muy buena. Te haces un licuado con cáscara de mandarina. ¿Pero no es amarga? Pero, ay, mi amor, y todos los camparis que te tomas en la noche y después, ay, no es amarga, no es amarga. Bien que te tomas tu campari. Campari, bien que te tomas tu tónica, tu agua tónica. Mi gin tonic. Ahí está, y no es amarga. Y ese no es, ese dulce. No, ese pero, dulce. Pero eso tiene otro placer. Ah, ya, pues. Y la cáscara de mandarina también tiene su placer. ¿Sabes? Pero, ¿en qué te ayuda la cáscara de mandarina? En esto, jálame el dedo. A ver, ¿qué pasa con tu dedo? Ahí está, que. ¡Ja! Y es cítrico. Huélelo. ¿No? Sí, sí. Es y es amargo también. Ah, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tía, tía, cánsate un poquito. Mi amor, son 13 de 10 que tengo que hacer. 13 de 10. Ay, ya bueno, tía. Que te vaya bien, bebé. Un beso. Bye bye. Bye bye. Extraordinaria la baby, ¿qué haríamos sin ella? ¿Una canción y regresamos? No, dos canciones y regresamos con más. Primero un recuerdazo con Avril Lavigne en la época que era así mea colmillona, care vampiro, y su delicioso Complicated. Y luego el Big Bang con Austin Mahone y Pitbull Lady aquí en Planeta. Tu música en inglés. Tenemos un nuevo hit en la radio, Marquina. Escucha. Escucha, va. Lo canta Mafe. Un nuevo hit. Temón, Temón, claro, junto a estos genios, para decirle a la gente, ¿ah? ¿Qué cosa? Junto a estos genios para decirle a la gente que no se olvide de conversar. Claro, lo ha hecho junto a estos genios para decirle a la gente que no se olvide de conversar. Aprovechemos que hoy, gracias a las miles de antenas que tiene Claro, podemos estar comunicados y sentirnos más cerca. Tú también únete a la conversación utilizando el hashtag Conversemos, ¿ah? Es hashtag Conversemos. Averigua más en las redes sociales de Claro Perú. Gracias, Claro, por estar con la mañana maldita también. Ese es Marcelo Mota. Antes estaba Gianmarco. Antes estaba Katy Perry. Caminemos una ruta diferente. Bueno, vamos con En Lima Sobra. Nos ayudará de fondo acá la canción de Claro. En Lima Sobra, dice acá, cucarachas. ¿Por qué? Chubaca ahí nos ha mandado. Es verdad, hay cucarachas por todos lados, pe. Hay harta cúcara mácara. Hay harta cúcara mácara, chichere fue. ¿Qué cosas más hay en Lima? ¿Cúcaras? ¿Palomas? ¿Chanchitos? No, las cúcaras creo que son más, ¿eh? Sí, yo creo cúcaras, que... Cúcaras, tú levantas... levantas o ratas. Levanta cualquier papel botado en la calle y hay una cúcara. Un papel botado en la calle se ha quedado ahí... 3 minutos y hay una cúcara. O unos huevos de cúcara. Unos huevos de cúcara. Sí. En Lima sobran las barberías, dice. Nunca en mi vida vi tanto monstruo queriendo arreglarse tipo CR7. Y termina con look sicario, dice. Pero no, las barberías son nuevas. Recién veo limeños barbones. Antes no veía. Es verdad, no. Están nuevitas. En Lima sobra comida rica de todas las partes del país. Y eso es genial para el turismo. Bueno... Lima tiene la oportunidad de presentarte comida rica de la selva, comida rica de la sierra, comida rica del norte, comida rica del sur chico, del sur lejano, de Mendibirina. Bueno, acá tenemos una, Marquina, a ver, vamos a dar un destacadito que esa está buena. A ver, vamos a ver. Escuchemos, por favor. Adelante. Buenos días, malditos. En Lima sobra harta flaca con las botas de Vegeta. Qué feo, de verdad. Harta flaca con las botas de Vegeta. Esas botas grandotas. Pues, esas botas grandes. Que parecen pantuflas, pero que no son las verídicas. Pues, ¿no? Porque las verídicas son una marca australiana, las UGG. Las UGG.
poquito también Carolina Herrera. Y pero como son Carolinas, empezaron a sacar unas versiones bambarén que sacan pezuña. Ah, es verdad. Como las Crocs que llegaban y te acuerdas, gente dijo, oh, no, muy caro. Y sacaron unas Crocs a capezuña. Son las Chocs. Las Chocs. Ya, hola, claro. Soy José Anco Cusigualpa. En Lima sobra la gente que no sabe saludar y te miran raro cuando lo saludas. Saludos, bendita mañana maldita. Es que la gente no está acostumbrada al saludo de un extraño. Pero a veces sí. Hola, uno, buenos días. Hola, buenos días. Si la gente no saluda. Se sorprende, gente. Sí, y si la gente no saluda de vuelta, ese es su roche. Tuyo, tú no, tú bonito, quedaste bien. Pero acá en Chorrillos, a veces yo estoy tomando mi café afuerita y pasa cualquiera. Señor, buenas, y me dice, hola, hijito, ¿cómo estás? Sí. Saludan. Hay gente que sí, saluda. Y eso es bonito en realidad, porque en realidad es ciudadanía. Por mi madre. En Italia dice que todo el mundo se saluda. Tú que estás en Italia, todo el mundo dice buongiorno. Buongiorno. Chao, chao. Buonasera. Ah, chao, pues chao, ese es hola. Oli, chao, pues, ¿no? Oli, chao. Chao, y tú te quitas. No, te está diciendo hola también. Así es. Claro. Bueno, Mafe, ¿qué cosa? Primero, la presencia de la regia divina, una de las modelos de Vanna Coach. Estamos hablando de Mafe. Mafe, ¿qué cosa sobra en Lima? Los taxis que se creen combis ahora. Los taxis que se creen. Oye, los taxis ahora te llaman, ¿no? Es verdad. Hay algunos que van por la Arequipa tocando bocina como. ¡Pa, pa, pa, pa! Y dice toda Arequipa, toda Arequipa. Y quieren meter a 15 personas. Aguanta, aguanta. ¿Cómo suena la bocina del taxi? Escucha. ¡Pa, pa, pa! ¿Te has dado cuenta? Ansia, cada vez se ponen más modernos los taxis y ahora suenan. ¡Pa, pa, pa, pa! Escúchame, Marquina, ¿regresamos o ya nos vamos ya? ¿Qué hora es? Son las 8. 8:56. No, ya nos vamos, ya vamos. Nos vamos entonces, Marquina, ¿no? Nos vamos y decimos de qué vamos a hablar mañana. Justamente, mañana tenemos un temita de aquello. Mañana, ¿qué día es, Mafe? Jueves. ¿Jueves qué? Jueves primero. ¿Jueves primero? Primero de junio. Jueves primero de junio. Y por ese tema, mañana vamos a hablar de el primero. Siempre soy el primero, es el hashtag. Siempre soy el primero en levantarse de la cama, por ejemplo, de tu casa, porque tienes que ir. Eso me pasa a mí. Yo no. Eso, ¿de tu casa, no? No, sí, lejos. De mi casa, lejos. Por eso, pues, siempre eres el primero en levantarse. Siempre soy el primero en llegar, por ejemplo. Hay gente que es especialista, sí, claro, en llegar a reuniones, el primerito. Siempre soy el primero en irme. También. También. A veces hay reuniones y uno tiene especialista en tirar la bomba y desaparece. Y puede ser sincero, puede decir, siempre soy el primero en arrugar para la chancha. También. Estás Siempre soy el primero en sacar a bailar. Las reuniones están monse y dice, por ejemplo. Yo mismo soy, permíteme. Sí. A ver, Mafe, ¿tú en qué podría ser la primera? Siempre soy la primera en abrir el trago. ¿Sí? Mírala esta. No, ya no, en verdad. O sea, antes, ¿no? Ya no. Perico, Perico, siempre soy el primero. Soy el primero en hacer un comentario de un post. Ajá, él es el primero en comentar un post. El loquito redes. Claro. El loquito redes, está bien. Está bien, como tiene que ser. Y ahí siempre soy el primero en postear en Mañana Maldita. Te hablan. Ay. Ahí está, nosotros nos vamos, son las 8:58, se quedan con una hora de buena música, Planeta en Línea, y luego a partir de las 10. Time. Esto se llama Root con Magic aquí en Planeta. Tu música en inglés. ¡Chau, hijito! Planeta presentó Mañana Maldita. Gracias a Exígete, Innova, UPC. Claro, Desodorante Brut, la esencia del hombre. Banco Falabella, te hablamos mirándote a los ojos. Conducción, Daniel Bettina Marquina y Gonzalo Viejo Vieja Torres.